Uno y bueno, pues a todo el elenco maravilloso de esta película que me han dicho que está maravillosa y no lo dudo, así es de que la vamos a disfrutar mucho. Exactamente, bueno, vienes a cumplir años. Acabo de cumplir 50. Eso, y no se te notan, Pedro, pues cómo no, pero es que los traigo adentro. Oye, porque muchas felicitaciones. Los traigo puestos. Muchas felicitaciones. Gracias. A tus fans. Muchas gracias, sí, las fans. Aprovecho para decirles gracias, gracias a las fans, porque no sabes la cantidad de detalles maravillosos que han tenido para conmigo en con motivo de mi cumpleaños. Y hay cosas que no se pueden pagar con nada. ¿Y lo así celebraste que, grande en familia, Pedro? Lo celebré en grande porque no se cumplen 50 todos los días. Exacto. Pero muy tranquilo con mi familia y en paz, gracias a Dios, muy bien. ¿Y en el escenario cuándo lo festejas? Lo festejamos ya el próximo día 2 en Puebla, el día 3 en Durango, el día 16, perdón, el día 12 en Hidalgo, Texas, el día 3 en Chihuahua y el 16 voy a estar aquí en Monterrey en la Expo. Oye, pero también, ¿cuál fue la canción que grabaste de Camilo? Ah, no le voy a decir. No, pero...